Hello guys, good morning. Good morning. There you go. Hi, how are you? Ya con todos los poderes. Excellent, that's the attitude. Excellent. Thank you, Wendy and Jonathan and Robert and Gerardo. How are you guys? Si me ayudan a cambiar el name, please, porque solo tenemos ahí one name and one last name. Necesitamos el full name, okay? Okay, guys, so today I'm going to start with two topics. The first one is the last topic we saw about imperatives, okay? And then we have another topic. Then give me a second. I'm sorry, allergies again. Okay, anyways, the first topic we're gonna see today is the adverbs of frequency. Remember, always, never, hardly ever, usually. The other topic is imperatives. So imperatives are verbs like normal verbs, read, write, leave, I don't know, work, all the verbs, but in this case, the verbs are in the base form and they don't have a subject, okay? So they don't have a subject. Okay, comprendo. Robert and Wendy hoy van a estar ocupados. Ahora me participen las demás personas, please. Bueno, anyways, so we're going to be looking at imperatives that I was explaining to you that are verbs that don't need a subject and they are in the base form. Usually they are used to give instructions, to give advice, okay? So give me a second. So we're gonna be looking at that topic, okay? Anyways, I have to call roll. So in other words, I have to go through the attendance. The action of calling of going through the attendance is call and roll. La acción de pasar asistencia se dice call roll. Así se dice in English. Okay, so I'm going to call roll right now. Let's go. Today is Monday, 13th. Yes. Okay, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Mm-hmm. Okay. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Okay. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. William Alexander Cruz Romero. Present. Excellent. Thank you very much. So the last topic we were looking at, it was adverbs of frequency, right? So something that I do always, something that I do hard,
hardly ever, something that I do usually, something I always do. So remember, with the adverbs of frequency, this is the order. So for example, I have, I always teach English. So this is my case. I always teach English. And if you see, this follows a rule. The rule is you need the subject, and then after the subject, we're gonna have the adverb of frequency, okay? And then I'm just gonna leave it like this. Okay, better. Adverb of frequency. Then we have the verb, and then we have the complement, okay? So here it is important, guys, that you know this. The adverbs, we have a lot of adverbs. Tenemos muchos, muchos adverbs. Adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de frecuencia. These are the adverbs of frequency, okay? The function of the adverb is to modify the verb, okay? So we're gonna modify the verb with the adverb. In this case, I'm telling you with the adverb of frequency, how many times or how often I realize this verb. Esa es la función que hace. Este adverbio me va a modificar el verbo. Por eso se llama adverbio, ¿verdad? Le añade al verbo algo más. Y en este caso le está diciendo cuánto o qué tan seguido yo voy a utilizar el verbo que a continuación digo. So I teach English, okay? You only know that I teach English. You don't know how often. No saben con qué frecuencia. But if I use the always adverb, then I'm telling you that I always teach English. So a mi verbo, that is teach, le estoy agregando la frecuencia. Y estoy siendo más específica en la cantidad de veces que yo realizo esa acción. Me lo modifica y le da más sentido a la oración. So guys, is it clear or is it understandable when do we use adverbs? ¿Se comprende cuando utilizamos or not? Es que si no les explico de nuevo. Solo yes, no, and I explain again, don't worry. Si lo puede volver a repetir. Yes, thank you, Wendy. Okay, so we have the verb, que es este. In Spanish, simples palabras. Esa es una oración normal. La función del adverbio de frecuencia, que es always, o cualquiera de los otros que les mostré la clase pasada, es modificar el verbo. Entonces, este es mi verbo, el que tiene la estrellita. Mi verbo, yo lo puedo decir como I teach English, yo enseño inglés. Entonces, solamente la oración es general. Usted no sabe cuánto, no sabe dónde, no sabe muchas cosas. Con los adverbios, ya sea de frecuencia, de lugar, de tiempo, yo indico cada cuánto se hace una acción, dónde se realiza la acción, a qué hora se realiza la acción. Pero en este caso, el adverbio de frecuencia me dice con qué frecuencia se realiza la acción. Entonces, todos los adverbios me van a modificar el verbo, me van a modificar su sentido. En este caso, el adverbio de frecuencia me va a modificar el sentido de frecuencia, valga la redundancia ahí, de cuánto yo, cada cuánto yo hago esta acción. Entonces, cualquier adverbio va a ir aquí antes del verbo para explicarme con qué frecuencia yo voy a utilizar esta acción. Por eso me está modificando el verbo. Adverbio modifica el verbo. Y en este caso, repito de nuevo, modifica la frecuencia con la que yo realizo este verbo. Ahora, hay otros adverbios. So we have always, never, and yeah, right, right. We have many. There's one that can be in any place of the sentence, sometimes. So if you say, let me
sometimes. You can use it here. Sometimes I go there. I sometimes go there, or I go there sometimes. Okay, guys. Okay, so if you notice in this one, sometimes I go there, the adverb is at the beginning of the sentence. In this other one, I sometimes go there, we have the adverb between the subject and the verb. And then in the final one, I go there sometimes, we have the adverb at the end of the sentence. Yes? So with this one, just with this one, solo con sometimes, that's the only one. Only sometimes puede ir en cualquiera de estas tres de la oración. Okay, the beginning, in the middle, or at the end. Just this one. Los otros tienen que seguir esta regla de aquí arriba. Okay, let me see. Okay, so this rule, it's very important. Déjame ver aquí. Okay. Okay. So you have to follow this rule. Only with sometimes, you can use it in the beginning, in the middle, or at the end of the sentence. ¿Se comprende? Es lunes, estamos arrancando, teacher, más al suave. Yeah. Okay, guys. Thank you, William, and thank you, Wendy, for opening your microphone so I know that I'm not alone. So, I repeat. Subject, adverb of frequency, verb, and complement. We only have an exception with the adverb sometimes, that it can go at the beginning between the subject and the verb, or at the end of my sentence. That's the only time that I'm gonna use this, okay? Otherwise, de otra manera, I have to follow the rule. Subject, adverb of frequency, verb, and complement. So let's do one more example. Well, a couple of examples. I usually work from home. ¿Con qué frecuencia era usually? A ver si me recuerdan el porcentaje. 50%. 50% of the time? Yeah. Are you sure, guys? Miren a la tablita. So we have a little board there if I recall quite well. Let me see. I'm gonna see anyways. Tengo tiempo. Lo importante es que hay vida. Ayer, guys, dije que iba a ir a comprar los zapatos ahí, pero llevé el carro a reparar ahí en San Salvador después de mi clase. Y salí a las 6 de la noche de San Salvador. Era casi a las 9 aquí. So no, didn't have time. Vive lejos, Miss. Sí, en Usulután. Desde aquí voy a trabajar los fines de semana ya. Por eso les decía que trabajo de lunes a viernes. Pero estamos jóvenes. Tenemos fuerza, ánimo. Lo que se necesita es voluntad. Y si la hay, bueno. Y si no la hay, bueno. Let's continue.
usually, that example that I was telling you, is 70% of the time. No, 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 90% of the time. Usually is not 90% of the time. Yes, 90. Then we have normally, bueno, te lo voy a enseñar porque tiempo hay. So this was the thing, right? Ustedes tienen el manual y ahí en el manual está. So the adverbs of frequency are always, usually, normally, often, often, sometimes is the 50. It's the one that I'm telling you that it can be at the beginning, in the middle, or at the end. This is the only one. Then we have occasionally, 30% of the time. Then we have seldom. And I was telling you on Friday that seldom and hardly ever and rarely can be almost the same thing. Okay. Seldom, hardly ever and rarely. Yo aquí esto, pues yo no voy a estar midiendo con una calculadora. Ah, espérame. Yo trabajo de los 7 días de la semana. Solo uno hago esta acción. Entonces, calculemos si es seldom o hardly ever y lo calculo y después le doy la oración a mi amigo. No, like, we say, mira, a veces, rara vez yo hago eso. Entonces, cualquiera. Si es rara vez, pueden decir esto o esto. It's okay. Pero sí, para este es definitivo, algo que yo never do, never in my life, nunca, it's never. So the example that we have here is I never get late to work. Okay, yo nunca llego tarde al trabajo, ¿verdad? Que eso nunca les pasa a ustedes tampoco. So you say, I never get late to work. Yes, excellent. So in my example, we can do some examples here. Let me see, what is this thing? No lo puedo mover. Anyhow. So I'm gonna create some sentences. Ustedes van a escuchar que mucha gente dice sentences, sin la T, no se pronuncia tanto esa T. Something I always do, I always teach English. Something that I usually do, espero que ustedes estén creando sus oraciones para cada uno de estos. Para que nos quede clarísimo como el agua. I usually work at home. Not all the time, but I usually work at home. Normally, I normally wake up at 5:30 a.m. This is my example. I hope you're doing yours. Espero que ustedes estén haciendo los suyos. Often. I often work out. Not all the time. I don't have time, but I often work out. Sometimes. Drive. Nah, it's not drive. Go to the supermarket. ¿Qué supermarket? Supermercado. Exactly. So let's go with the next one. Occasionally. Something that I do occasionally. Les digo, no me voy a poder medir. Ay, te lo mido. ¿Lo hago 30% del tiempo o no? No, like, you think about it. Solo piénsenlo, sí, en el aire. I occasionally make... Buy shoes. Yeah, that's true. That's a good sentence. I occasionally... Si se me cruza un par de zapatos y me haya desprevenida, I buy them. I occasionally buy shoes. Give me a second, guys. Deme un segundito.
Deme otro segundito que acabo de matar mi AroLED. Por eso me veo más dark. Esperen un segundito. Si supieran la cantidad de veces que se me ha caído esta cosa, you guys. My goodness. Pero ya lo arreglé. Todo tiene arreglo. Menos la muerte. Hasta eso, ¿verdad? Anyway. ¿Con el que hace TikTok? Con el que hago TikTok, sí, para las clases. Es que mire, antes yo daba mis clases así normalita, como una teacher promedio, sin esta cosa así, pero sentía que, miren, es como, no sé. So, in this is different. Y este es el más bajo, porque si no me viera así, miren. Como que soy Gasparín. Pero no, it's better this way. It's better. Pero ya lo maté un montón de veces. Ah, genial. Se me tuvo que borrar todo lo que hice. Anyways. Pero yo estaba dándoles mis examples. Los suyos no se han borrado, que son los importantes. Estábamos diciendo que I occasionally, porque me dieron el ejemplo, occasionally buy shoes. And then I have seldom. I seldom. Let me see something that I seldom do. I seldom go to go out. Sí. Quisiera ir más. Y tal vez en una época de mi vida lo hice. The touristic places. Casi no voy a lugares turísticos. Seldom. Okay, and I rarely, porque la vida de trabajo, y la tengo a 45, bueno, a media hora tengo, the beach. So, I rarely go to the beach. Al Espino. ¿Conocen ustedes el Espino? No. No. No, okay. I never have... A ver si conocen esto ustedes. I hate it. I never have pata soup. Sopa de pata. ¿Ya conocen esa? Sí. Or not tampoco. Yes, pero no para, me la gusta. Para la goma. No, I don't like it. Yo, I hate it. Y aquí no se conoce, fíjense, como sopa de pata. Se conoce como... Oh, there's another name. No me acuerdo. Pero como todos mis alumnos de San Salvador me decían, sopa de pata, teacher, no se dice así. Ya se me olvidó cómo le decimos aquí. Le decimos sopa de... I don't know. Don't remember. Bueno. ¿Ya tienen sus examples? ¿Yes? ¿O no? No. Bueno, si no los espero. Ok, recientemente. Les espero. So, you have like three more minutes. Let's work on it. Les espero.
Let's see here. So, today is 13. Llevamos hasta el 1 de octubre. Ah, recordarles que el miércoles, Wednesday, no tenemos clase, ¿verdad? Así que pueden dormir hasta más tarde. ¿Entienden la actividad que estamos realizando? Yes. Okay. Solo quería confirmar. Prepara el micrófono para que no escuchen mi callos. No tengo ningún ejemplo, guys. Pero lo están escribiendo, ¿verdad?
Ok, envíanos así como están hasta el momento. Así como están, envíenos ahorita. Ok, nadie envió sus examples. Solo Manuel. Just Manuel. The only one. Okay, no problem. Thank you, Manuel. Thank you, William. I never sleep well, dice Manuel. Okay. Guys, también mencionarles lo de la plataforma. Espero estén trabajando porque ustedes saben que la estar conectados en clase, que yo sé que por eso están aquí, por los minutos, de estar conectados en clase y el estar trabajando en la plataforma van de la mano, ¿ok? So it's something that is. Si está. Sorry, guys. Es que tengo un nuevo hijo aquí en el cuarto. Anyways, I'm happy today. I don't worry, I'm happy. Anyways, les estaba diciendo que la plataforma y estos minutos que ustedes se conectan van de la mano, ¿ok? So, entonces hay que trabajar en la plataforma porque sin minutos, sin asistencia y sin la plataforma, usted, no sé si le dijeron que generaba un cobro. No sé si les hicieron ese comentario. ¿Pérdida de beca genera cobro? Yes, teacher. Yeah. Okay, thank you. So, yes. Así que, platform in the minutes in class. So, right now, como ya me enviaron lo que me iban a enviar, y los que no me lo van a enviar, no me lo enviaron. Vamos a ir a practicar un ratito. Solo vamos a decir esa rutina así como la han enviado. Y van a decir, like, the things that you do. Y la frecuencia con la que las hacen. Y luego regresamos. Let me see aquí. Porque tengo personas que no. Aquí. With a lot of people, sería el primer ejemplo que me mandó ahí. I always talk with a lot of people. Person es singular.
people is plural. Okay, let's go. Ahí están sus invites. I always drive to work. I usually go to the gym. I normally go to sleep late. I often watch series on Netflix. I sometimes do my homework. I occasionally eat seafood. I seldom buy clothes. And I never eat fish. Only that. Okay. Sí, va, tengo audio. Sí. Qué bárbaro. Sí. No pensé que lo iba a pagar. Vaya. I always start working at 10 a.m. I usually wake up at 5:30 a.m. I normally check the email the work. I sometimes exercise. Casi llega never. I often watch TV in my house. I rarely sit at the work. I never sleep well. Molesta el niño, molesta mucho. Ah, tiene niño. Sí. Ah, ya le iba a decir yo, y porque no toma unas vitaminas de dormir y eso, pero ya, todo tiene sentido. No, tomo vitaminas, ¿verdad? Para tolerar. Pues sí, pero el niño, ¿y cuántos tiene? Años. Años, sí. Sí, sí, ya casi tres. Ya casi, sí. En la etapa del berrinche. Yes, un par de añitos más para que crezca un poquito más. Y ya después él va a ser el que no va a querer estar con usted. Claro, right. Mismo hay que aprovecharlo. Correcto. Yo no sé de eso, pero he visto casos. Ok, continue, guys. Ok. Alonso, no, no sé si está por aquí.
Hi, teacher. Hi, Janet. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? ¿Mí? ¿De qué? ¿De la vacuna? De la alergia. ¿De la alergia? La alergia. Ah, no, eso toda la vida, yo hasta que me muera. No sé cómo aparece usted en WhatsApp, por eso no le envié el nombre. Ah. Le voy a mandar el número aquí. Vaya. Espéreme ahí. Más cuando estoy dormido, o sea, ya es de noche o de mañana, es cuando me da más. Ya en el resto del día, todo tranqui. Por ejemplo, ahorita. Pero como cuando el cambio de clima. Pues... Exacto, exacto. Y aquí tengo un perrito nuevo ahorita, por eso ando bien happy, pero me da alergia, siento que también me da alergia. Y bien raro, porque los perros nunca me han dado alergia. Nosotros solo nos dijeron de mi hijo, de que no podíamos tener perros, gatos, pollos, pericos, los jugos, cosas así, teníamos que darle todo, todo natural. La ropa de cama, 100% algodón, nada poliéster podía usar el niño. Entonces una tía nos dijo de que le diéramos como vitaminas, como para las alergias, y esto le ayudó un montón. Hoy es como que tengo perro y gato. Ah, pues sí. Yo no podría vivir sin animales. Sí. Me estreso, prefiero tener alergias que estrés. Sí, pero es que los animalitos le dan como alegría a uno. Sí, sí, completamente. No, si yo diera las clases, todas las mis clases con un perrito aquí, fuera la teacher más feliz del mundo, tranqui, todo tranqui. Sí. Está bien. Como le digo, es mi otra hija, digo yo. Exactly, exactly, exactly. Ojalá la gente dice, tuve, digo yo. La gente dice, ¿cómo puedes tener tantos gatos y tantos perros? Y yo, ¿de qué hablan? Tengo hijos. Son mis hijos. Yo no tengo mascotas, sí, tengo hijos. Ahí está. Y le han puesto sí, a este también. de nombre me le han puesto Zeus. Así que... De verdad, ¿y cómo es que casa es? Es un Rottweiler. Ay, de verdad. Es que tuve uno, o sea, del 2017. Tuve uno, un Rottweiler, porque se me murió otro que tuvimos durante 13 años. Entonces, de ahí nos trajeron otro y tuvimos ese. Y el año pasado, él empezó con un cáncer en sus genitales. Después, le dimos quimioterapia y todo, y le dio un cáncer de garganta. Entonces, yo lo alimentaba, le daba bocaditos, y, o sea, bocaditos, literalmente. Él no podía comer de otra forma que no fuera dándole bocaditos. Y yo no quería que se me muriera, porque le tenía un amor a ese perro. Todavía le tengo un gran amor. Y desafortunadamente murió hace como un mes y medio. Entonces, y ahora ya trajeron este de nuevo. Pero se murió porque lo pusieron a dormir. Porque ya, o sea, los ojos se le habían caído, el cerebro se le había sumido. Entonces lo pusieron a dormir. Desgraciadamente, ¿verdad? Yo sufrí esos días, you guys. Sufrí horriblemente. Pero ahorita, con este siento que lo estoy traicionando. No, yo siento que lo estoy traicionando. Sí, siento bien feo. Rápido. Lo quiero. Pero igual es como, no puedo superar al otro, todavía está muy reciente. Pero estas son cosas. Sí. Algo. Sí, los de raza, sí. Ajá. Gracias a Dios, a la mía, no, nunca me. ¿Y de cuál tiene? Yo tengo una pitbull. Ah, sí, los pitbull también son. También hay que tenerle cuidado. Mi ex esposo me decía, te voy a regalar un perro, vaya, una chihuahua me vas a regalar. Sí, me decía. A los días apareció que mi regalo era una pitbull. Un pitbull, yes. Los chihuahuas, a mí los chihuahuas no me gustan. A mí los chihuahuas yo les... Como que tengo el niño chiquito. Sí. Tengo el niño chiquito, una chihuahua. Y yeah. No, yo no. Los chihuahuas, yo siento, dicen que los rottweilers son enojados. Que los pitbulls son enojados. Y no, yo no. Ah, los okay, chihuahuas no, son no, enojados. Los chihuahuas. Vaya, sí. Porque yo tengo una gata. Nunca me le he hecho nada. No. Yo no, tengo cinco. Es protectora con ella. O sea, es que cuando se crían juntos y respetan al que estaba antes. Eso sí, siempre respetan al que estaba antes. Tuve pollo y que con ella quedaban en la mañana. Nunca le hizo nada. Ya. Yeah. No, yo aquí tengo de todo.
Porque yo vivo en el, realmente yo vivo like en the cantón, right? Yo tengo de todo aquí, pericos, ardillas, pollos, gallinas, perros, ajá, gatos. Pero espacio. Ya, uff, en mi casa ni se ven. El terreno es tan grande que ni se ven. Yes. Ay, nosotros aquí todavía no, es muy chiquito todo, a puras penas nos dejan tener animales. Really. Bueno, uh-huh. Desventajas y ventajas. Bueno, guys, voy a ir al otro breakout room para ver quiénes están trabajando. Okay. Espérenme, espérenme, dice aquí un mensaje. Sí, Robert. Yo comprendo, pero no hay problema. Yo valoro ahí su esfuerzo, ¿ok? So, tenemos reunión. Así sí me dice, así me dice. Yo igual a las 7, como a las 7, como que solo lo voy a escuchar porque a las 7 comienzo a prepararme, porque a las 8 me voy de aquí. Ok, ok, comprendo. Thank you. Gracias. Thank you, thank you. Vaya, pues espero que no los cohiba ese recording in progress. No. Va, pues. Estamos platicando un poquito. Excelente, está bien, bye. Okay, welcome back and thank you for your participation. Let's continue.
So we're gonna go. Pam, 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 pam. This is the last activity with adverbs of frequency. Okay, so this is gonna be the last one with that topic, and then we're gonna go with imperatives. So let me see. Para preguntar la frecuencia de algo, vamos a utilizar la frase how often, okay? How often. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia tú haces algo? So dice, how often. How often do you? Y luego van a decir el verbo y el complemento, right? So how often do you take a shower? ¿Cada cuánto te bañas? How often do you go? So fijan verbo, complemento. How often do you go to the beach? How often do you play video games? How often do you go to the movies? How often do you visit your family? Visit family. And how often do you travel by bus? So, el often we use it for adverbs of, I mean, to say the frequency on how we do something. Okay, if I do it all the time. Yeah, dígame Manuel, ahí le estoy leyendo. So, if we do it all the time, you say always. If you do it sometimes, you say sometimes. If you never do it, you say never, okay? Vamos a ver cómo contestaríamos a estas preguntas. Por ejemplo, tengo la primera que dice, how often do you take a shower? Si no lo hacen seguido, díganlo, ¿verdad? That's not a problem, it's okay. So, how often do you take a shower? Entonces, yo contesto, I always, pero si no lo hacen always, digan sometimes. A veces sí, teacher, y a veces no. Okay. Take a shower, like that. Rarely. Rarely, okay, you can say rarely too. Dice mi abuelo que la cáscara guarda el palo, dice mi abuelo, así dice. Only Saturday. Yes, only Saturdays. Solo los días que... Solo los días que vamos a ver a alguien importante, diga, para que no digan que... Bien, so ahí cualquiera, I always, sometimes, rarely take a shower, it's okay. So, hay este tipo de preguntas que me preguntan la frecuencia y cualquiera que empiece con WH, no voy a contestar solo yes o no, sino that I have to use the rule that I gave you, subject, adverb of frequency, verb, and complement. Let's see how we will answer the number two. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? So in my case, I will be like, I rarely, me gusta, pero no tengo tiempo. I rarely go to the beach. Oops, my goodness. Cristian me está ayudando a escribir. Puedo ver su nombre y sus manchitas. Okay, I rarely go to the beach. Like that. That will be my case, okay? Luego voy con el siguiente example. It will be, how often do you play video games? Cuando no estaba tan ocupada en mi vida, always. Because I love video games. No sé si han escuchado el video game Call of Duty. So I will play that a lot. Yes. Yes, so yo jugaba eso. Ahora lo juego sometimes. Porque me desestresa, ahí me voy a descargar todo. Ajá. ¿Verdad? Cabal. Ahí, pa, 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 pa. No estoy promoviendo violencia. Se desestresa uno. Que no quede aquí, no promuevo violencia.
Solo alcanzar puntos, puntaje. Solo la estrategia. El ha jugado, pero ¿ha jugado el del teléfono o el de PlayStation? No, el del teléfono. Ah, pues sale el reto de Search and Destroy, el de las bombas. Ajá. Ese es mi favorito, no sé por qué. Me gusta planear como esconderme y planear. Yes, I love it. Bueno, entonces sería, ya vieron que yo always, pero como estoy trabajando, I sometimes, ya al finalizar la clase voy a ver si hago una partida. I sometimes play video games. Obviously, guys, when you are going to answer, se tienen que fijar en qué están preguntando. So, voy a utilizar subject, adverb of frequency, y luego el verbo, lo mismo con lo que estoy preguntando. I'm going to reply with the same thing. Look at this. I always take a shower. I rarely go to the beach. So, estoy contestando con la misma. I sometimes play video games. Then I have the other one. Go to the movies. Uy, ese también se los debo. Desde la pandemia, nunca. Desde la pandemia, never. So let's say, I never. Desde la pandemia, antes sí. I never go to the movies. Y ahorita me estoy dando cuenta que anoche vine tan noche que no cené y mi estómago me acaba de decir, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? Pero como se trabaja para vivir, se vive para trabajar, no se trabaja para vivir, ahí andamos. How often do you visit your family? I live with them, so I will say like I always. Este es my case, el de ustedes puede ser diferente. Ya, yo puedo estar haciendo los ejemplos, it's okay. 1 hour. I always visit my, en este caso no voy a decir your porque me estoy refiriendo a mi familia, ¿verdad? Entonces yo digo, I always visit my family, like this. I always visit my family. Then the next example says, how often do you travel by bus? Y como la gasolina está bien cara, I occasionally, esperen, se me acaba de ir una laguna mental. Deme un segundito, guys. Dame un second. Ahí estoy. So, sería. Okay. Oh my goodness. Occasionally travel by bus. Porque usualmente estoy en casa. Teaching. Solo los weekends. Vamos al place. Okay, so these are my answers. So, me voy a hacer yo las preguntas. How often do you take a shower, teacher? I always take a shower. How often do you go to the beach? I rarely go to the beach. How often do you play video games? I sometimes play video games. How often do you go to the movies? I never go to the movies since the pandemic. Since the pandemic. Espérenme que aquí hay alguien que se quiere comer mi cable. My goodness. How often do you visit your visit? Recuerden que la pronunciación de la V es V, V. How often do you visit your family? I always visit my family. And how often do you travel by bus? I occasionally travel by bus.
Así que ahora vamos a ver estas preguntas con alguien más. So, vamos a ver, voy a ir preguntando. Quien pueda contestar, conteste. Y quien no, pues no. So, I'm going to ask, bueno, Janet sé que está ahí. Okay, so, Janet, how often do you take a shower? Bueno, dijo que a las 7 también ya estaba solo escuchando, pero no sé si está. Sí. I always take a shower. Always take a shower. Excellent. Jorge, how often do you go to the beach? I usually go to the beach. Okay. Linda, no sé si está ahí. How often do you play video games? I never go to the play video games. No, diga así como desde aquí. Desde esta parte acaba de decir. So, I never play video games. I never play video games, please. I play games. Thank you, Linda. How often do you go to the movies, William? I sometimes go to the movies. Okay, next one. Christian, how often do you visit your family? Hola, hola, no, no la escuché, repítame, por favor. How often do you visit your family? Always. I always visit my family. Yes, yes. Sorry, es que estoy conduciendo, por eso no lo escucho bien. Ah, okay. Thank you, Christian. How often do you travel by bus, Jonathan Ulises? Jonathan, how often do you travel by bus? Ulises, perdón. Mm-hmm. How often do you travel by bus? By bus. Let's see. Jorge, again, help me. How often do you travel by bus? Jorge? Sometimes I travel by bus. Excellent. Thank you very much, Jorge. So now I'm going to go with the attendance. Y luego continuamos. Deme un segundo que give me a second. Oh my goodness. Esto de tener cachorros se me había olvidado lo que era. ¿Qué me rompió? ¿Qué me rompió? Ah, la cartilla de vacunación. No, esperen, denme un segundo, guys. Bueno, es una factura. It's okay. It's okay. Que le dé duro a la factura. Okay, I'm gonna go with attendance. And let me see dónde está el grupo de ustedes. Okay, let's go. So, denme un segundo que tengo que tener todos mis cables aquí apretaditos para que no me los coma el perrito. Okay, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Excellent. Gerardo Antonio Cruz Deras. Mm-hmm. Jeffrey Vladimir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar.
Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present, Miss. Excellent. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Excellent. Linda Catherine Acuña Ramos. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. All right, okay. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. Okay. Excellent. So now, con las personas que podamos, si podemos, y si no podemos, ni modo. Ahí viene Manuel, ven. Hacer que le voy a poner asistencia entonces. Tengo que escucharlo. Manuel, está ahí, Manuel Asensio Chacón Flamenco. Hola, hola. Ah, ok, present. Para ponerle asistencia. Excellent. Present. Excellent. So now, guys, what we're going to do is we have the questions that I was explaining to you. And we're going to make those questions to our classmates. Porque yo ya tuve mi tiempo de participación con esas preguntas. Ahora, quien pueda, lo hace con sus classmates estas de las preguntas, ¿ok? Estas preguntas. So we're going to make those questions. Con dos personas que hablen en el breakout room, ya es ganancia. Sí. Let's go.
Bueno, buenas. Hoy amanecimos callados. Sí, jamás. No quieren hablar los compañeros. Yeah, I know. Está difícil, pero bueno. Se hace lo que se puede, right? Entonces, tengo a William ahí. Tengo a Jonathan y tengo a José Roberto. Robert, yo creo que está ocupado, según me dijo. Luego Ulises, no sé qué pasará. Así que deme un segundo y ya vuelvo. Aquí andamos igual. Camino, okay, thank you, Manuel. Creo que escucho ya el bullón. Uh-huh. Okay. Hello. Hello, me. Hello, hello. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, Jorge está para participar. No sé quién más sí está disponible para participar. Que sí pueda participar. Y decir, por lo menos hablar. Me try. ¿Quién más dijo? Perdón. O sea, bueno. William, okay, William. So William and Jorge, they can participate, okay? Okay, I can work with that. Puedo trabajar con eso. Okay, let's go. Now we're gonna go with the topic imperatives. So the imperative verbs are there to talk about consejos, instrucciones. Los imperatives se van a utilizar mucho con recetas, okay? Like recipes, instructions you have to follow. Like anything, it will be with imperatives. Los imperativos no se van a usar con un sujeto porque está bien raro estar diciendo
cómo encender una computadora. So, open your laptop. Ahí ya utilicé un imperativo. Si se fijan, al inicio no lleva sujeto. No dije you open your laptop. Simplemente, open your laptop. Look for the power button. Busca el botón de encendido. And press it. Se fijan. Open, look, press. So, usé los verbos sin estar diciendo sujeto. Entonces, that's what we're going to see. Les voy a mostrar una conversación donde claramente se ven los imperatives. Imperatives, ya les repito, son sin sujeto. Okay. Ahí está. So, we have this conversation. The words involved, so estas palabritas así en negrita, son las palabras que vamos a necesitar. So, let's go. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. ¿Saben qué son interns? Es como noticias internas. No, son las personas, son un tipo de personas que están en una empresa. Los internos, correcto. Las personas que llegan solo como pasantes. Ok, so, en dice supervise the new interns. Absolutely, es absolutamente, absolutely, absolutely. So, repito aquí. Please, send, este sería un imperativo. Si se fijan, no va acompañado de ningún sujeto y es una, estoy pidiendo esto que lo hagan, por favor. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write, y si se fijan, no tiene alguien que lo acompañe aquí. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me, se fijan, no hay sujeto. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay? So let's continue here. Voy a hacerlo ahora con intonation. Deme un segundo, guys. Oh my God. Anyways, well, I'm gonna go with intonation now. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look. Se pregunta, se escucha eso, la entonación se escucha. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. So, si estamos hablando de dos hombres, o sea, ma'am es para decir como señora, madame, es una forma respetuosa de dirigirse a cualquier mujer. Y la forma respetuosa de dirigirse a cualquier hombre es sir. Así que, si están teniendo una conversation with a man, you can say, yes, sir. Sure. Yeah. Una pregunta. Mm-hmm. Digamos, en el caso del nombre, ¿verdad? Look. Look del verbo. ¿Cómo se diferencia? Look and look. It's the same thing. Por el contexto. Pero yes. Si digamos le quisiera decir look, look. Look, look. Yeah. Mira, look. Yeah, exactly. It's by the context. El único que cambia es el de, ay, ¿cuál es el otro? De suerte. Luck. Ese es luck. Mm. Good luck. Yeah. Ese sí cambia. Bueno. Ok. So tenemos look y look. Buscaré una diferencia. Yo creo que es the same pronunciation. Siempre se ha distinguido por el contexto. Pero buena pregunta. Muy buena pregunta, William. So we have here this. Ya saben. Ma'am, si es a woman. Sir, si es a man. Pero pronunciamos bien esto. Ok.
¿ok? Porque no nos vayamos a confundir. Man es hombre. Man es woman. Men, man, perdón, man como Superman. Y esta termina con A. Y hacemos una pausa aquí. Man, ma'am. Yes, ma'am. Y si es hombre, yes, sir. Voy con intonation una vez más. Please send this package. Yes, ma'am. Oh, yes, sir. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Somos, tienen la conversation, si no, tómenle captura. Vamos a hacer una práctica rápido. Quienes puedan y quienes no puedan, pues ya vuelvo yo aquí sin problema alguno. Ahí está. Bueno, pues. Bueno. No, menos unos 7, quizás llevo 7 pesos. Pues, pues. Está quemado. Simón.
Que ya vino la teacher. A huevo. Uy, ya vino la teacher. Ahí con tu compañero las hace llorar. ¿A quién? El compañero las hace llorar. ¿A quiénes? A las señoritas que llegan. ¿Por qué las hace llorar? Ah, como es tema de ventas, entonces él anda como en el buen salvadoreño de perro y no las deja ni vender a las pobres señoritas. ¿A las que llegan a vender también? Exacto, las eventuales. No, hombre. Yo pensé que las que llegaban a comprarle y ya le iban a despedir, le iba a decir. No. Ok, continúe. Sí, gracias. Pues practicamos otra vez, George.
Hello. So esta vez, guys, vamos a conocer más de los imperativos. Ahorita les muestro el slide. Dame un segundito nada más. Okay, now yes. So what are imperative verbs? An imperative verb is one that tells someone to do something so that the sentence it is and becomes an order or command. For example, in the sentence, a command outlining an action that must be done. Ya les muestro los ejemplos. Pero les comento de nuevo, un imperativo es un verbo que le dice a alguien qué hacer o de realizar una acción. Por eso lo utilizamos para instrucciones, lo utilizamos para consejos, lo utilizamos para órdenes, ¿ok? Solo el verbo se dice tal cual sin necesidad que le acompañe un sujeto. Y puede ser un comando, una orden, un comando. También se puede decir amablemente, no simplemente decirlo como una orden pesada, sino we can be kind when we say it. Examples. Turn off the lights before you leave, please. Apaga las luces antes de irte. Turn off the lights before you leave, please. If you notice, we have the verb that is turn off, and it's in the simple present and en su forma base, right? Turn off the lights before you leave. Yo diría que esto puede ser tanto como un comando, como una orden. Apaga las luces antes de irte. Pero agregamos la palabra please to be kind, to be amables, okay? So we need it for that reason here. Please. Keep the windows closed at all times. Mantén las ventanas cerradas a todo el tiempo. Keep the windows closed at all times. So keep the windows. This is the verb. Pero se complementa con esto. Mantén las ventanas cerradas. Keep the windows closed at all times. Watch your steps. Esto puede ser tenga cuidado. O fíjese dónde se para. Como cuidado, watch your step. Fíjese dónde para. Esto no es realmente una orden, sería más que todo como un consejo. Watch your step. Don't open the door. Ahora, si queremos hacer un imperativo negativo, vamos a utilizar el don't para que no se haga esa acción. Don't do this, don't do that. Eso sería que en este caso, don't open the door. Don't open the door. Luego tenemos el siguiente que dice, don't touch that. No toques eso. Don't touch that. No toques eso. O no tocar. No tocar eso. Está caliente. Don't touch that. Puede ser en una cocina, right? Puede ser estos calefacciones. And enjoy your meal. Aquí no le estoy dando una orden a alguien. Mire, disfrute su comida, que es una orden, sino que es un command, una acción que le estoy deseando. Enjoy your meal. No les digo, you enjoy your meal. Enjoy your meal, just like that. Entonces, si se fijan, tenemos el común, boom, 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 boom. Voy a borrar esto porque, para que no les confunda. Y lo voy a colocar acá. Ok, so there we go. Imperative. Imperative, 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 and imperative. Turn off the lights before you leave, please. Keep the windows closed at all times. Watch your step. Don't open the door. Don't touch that. It's hot. Enjoy your meal. ¿Se entiende para qué utilizamos los imperativos? Sí, se entiende. Excelente. Thank you, Jorge.
So in this case, let's go here. So we have examples y vamos a escribir estos verbos que están aquí arriba, ya sean en negativo o sea en su forma base tal cual. So el primero que tenemos es your names. ¿Cuál creen que sería el verbo para que dice aquí? ¿Qué les estoy pidiendo? Que hagan con sus nombres. Write. Write your names. Correcto. Thank you very much. So it will be write your names. Write your names. Number two, my mobile phone. Don't touch. Don't touch my mobile phone. Correcto. Entonces vamos a hacer las siguientes. Hagan de la 2 a la 10 ustedes y me los envíen al chat, please, para no mandarles en grupos. Y denme un segundito que necesito hacer algo. Sorry guys, I'm back. So, hagamos el ejercicio. Si tienen preguntas y no les quedó claro lo que estamos haciendo, pregúntenme. And I will help you. Obviamente estamos escribiendo cualquiera de estos aquí, ya habíamos dicho. Write. Don't touch. Like this. Okay, don't touch my mobile phone. Open no. Your books. Open your books at page 20. Yes. Bye. Los demás sí me los mandan ahí al chat para estar seguros que estamos entendiendo everybody what we're doing. Les espero ahí. Yo no sé cómo editarlo. ¿No? ¿Cómo mandárselo? Ah, no, solamente vaya, se van a ir al chat. Ve la parte donde está el chat. Entonces ahí me empieza a escribir el número de la pregunta y pone 4. Por ejemplo, aquí ya dijimos la 1 que es write. Luego, ups, escribí mal. Write. Luego tengo el 2 que dice don't touch, ¿verdad? Lo envío, don't touch. Ahí. ¿Ya vio dónde, Jorge? Sí, 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 gracias a mí. Excelente. Les espero. Thanks so much. Yes, you're welcome. Yes, Christian. Yes, that's correct. Tengo un segundito.
be careful. Yes, ten cuidado. That's what it means. Veamos los demás. Let's see your examples. Gracias, William. Thank you very much, le dicen ahí. Yes, William, good job. Aquí puedo ver que William me ha entendido el tema. Right? That's what I can see. Water the flowers. Water significa regar, aparte de agua, como riega estas plantas. Water the plants. Yes, that's what it means. Water the flowers, please. Don't order coffee. I don't like it. ¿A quién no le gusta el café aquí, guys? ¿A ustedes no les gusta el café? I love coffee. A mí me encanta, pero me hace daño a veces. Okay, let's answer with William's answers and the other ones. So number two, well, tenemos ahí don't touch, open. Luego teníamos number four que decía, ¿cómo dice number four? Call a taxi. Call a taxi for me, please. Five. Be careful. Be careful. Six. Listen to his explanation. Listen to this explanation. To his explanation. These words again. Repeat. Repeat these words again. These. Remember the pronunciation? These. Lo tenemos. These programmers install. On the computer. Install these programmers on the computer. Number nine. Water. ¿Qué les dije que significaba water en este caso? Regar. Yes. Regar las plantas, please. Water the plant, please. And coffee. Don't order. Aunque sí, deberíamos ordenar un cafecito para ya estar puestos, right? No. Don't order. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Café de fiesta, dice ahí, verás. Oh my God. So don't order coffee. I don't like it, sería en este caso. I don't like it. So vamos a leer las oraciones. Ya desperté. ¿Ya despertó? Vale. Es que estoy enfermo, entonces estoy fregado. Oh, es cierto. ¿Y está incapacitado? No, qué puerto. Galán fuera, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos entonces. Aquí dice, write your names. Don't touch my mobile phone. Open your books at page 20. Call a taxi for me, please. Be careful. Listen to his explanation. Repeat these words again.
install these programmers on the computer. Water the flowers, please. Don't order coffee. I don't like it. ¿Pueden escuchar a mi perro de fondo? ¿O no? No. Excellent. Está crying. He's crying. I don't know. Es muy needy. Una persona es needy. Les voy a escribir esto para que lo sepan en la vida. Needy es una persona muy necesitada, ya sea de cariño, de afecto o de dinero. Y este es muy needy de cariño. Needy. Too needy. Ok. Y si se fijan, lo que les comentaba, lo que hemos estado hablando, el tema principal de esta reunión, es que el verbo va en su forma base y se utiliza para dar una recomendación, para hablar de una orden, para dar instrucciones, para dar comandos. So we can use these verbs like this. Y siempre van en su forma base, porque son un consejo en general, we could say. Por ejemplo, los consejos para prevenir el COVID, para prevenir el coronavirus. ¿Qué consejos se dan primero? ¿O cómo podríamos decir para ponerse la mascarilla? Put the mask. Ajá. Put your mask. How to use a face mask. Porque hay muchas personas que la utilizan de hamaca de papada. Sí. Hay muchas personas que la utilizan de... O sea, solo la boca. Solo la boca, porque como que aquí en el... En la nariz no sale, ¿verdad? Solo en la boca. Hay personas que la utilizan... Ay, mire, viste tantas formas de utilizar una mascarilla que me sorprende. Que la utilicemos tan mal. Otra cosa que no se debería hacer es lavarlas. ¿Y han visto que hay personas que lavan las mascarillas y las reusan? ¿No han visto eso? Yo sí lo he visto. La economía del país que está mal. Bueno, sí. Pero por eso mismo nos ponemos en riesgo, porque las mascarillas no se deberían lavar, porque ahí se pierde el filtro. Vale, miren, aquí tenemos esta. Y si nos fijamos, todos los verbos son imperatives. Todos van con imperatives. Secure. Press. Cover, ¿verdad? Where. Bueno, espérenme, ¿qué? Deme un segundito, porque no se ve tan bien la parte de abajo, ¿verdad? Que no se ve muy bien, ¿no, verdad? No, déjenme un segundito, los voy a minimizar. Voy a poner aquí arribita. Ahí está, better now. Ok, ahora sí voy a anotar, pero voy a mover aquí. A ver, repitamos. Teníamos, primero es ensure. Ensure. Secure. Secure. Press. Cover. Cover. Wear. Wear. Don't touch. Don't touch sería en este caso, ¿verdad? Do not touch. Do not touch. Y aquí dice, mire, y si lo haces, wash your hands. Wash your hands. Entonces ese sería. Este que está aquí a continuación, no sería, porque se fijan, lleva un sujeto y un verbo. Y solo nos estamos fijando en los que solo son verbos, que son consejo. Si haces, toca tu mascarilla. ¿Ah? Wear, ¿qué es? Wear es como usar o vestir. Wear se utiliza para todos los accesorios que nos podemos poner. Por ejemplo, yo digo, I wear a watch. Yo uso un reloj, pero también estoy wearing my clothes, también la ropa. Ok, gracias. Ok, luego tenemos remove the mask. Yes, ahí. So, se fijan,
todos los consejos que nos están dando de cómo utilizar correctamente una mascarilla son con phrasal verb, I mean con imperatives. Entonces lo voy a leer yo para ustedes y ustedes escuchan ahí atentamente. Ensure the proper side of the mask faces outward. Asegurémonos que la que el, pues lo blanco vaya adentro y lo azul vaya afuera, ¿verdad? No vestirla al revés. Tiene que ser el lado correcto, dice aquí. Secure the strings behind your head over your ears. Asegurar que las cuerdas vayan en nuestra cabeza, atrás de nuestras orejas. Press the metallic strip to fit the shape of your nose. Que esto se les olvida a muchas personas. Tienen que presionar aquí fuertemente para que el metal tenga la forma de su nariz y no se esté bajando la mascarilla, sino que se quede ahí segura. Cover your mouth and nose fully, making sure there are no gaps. Tengo que cubrir mi boca y mi nariz completamente, asegurándome de que no hay espacios. ¿Okay? Luego tenemos wear mask, ponerse la mascarilla. Bien. 6. Do not touch the mask while using it. If you do, wash your hands. No tocar la mascarilla cuando la estamos utilizando. Y si hace eso, por favor, lavar sus manos. You need to wash your hands porque esta parte es donde queda cualquier bacteria, COVID, lo que sea. Remove the mask from behind by holding the strings with clean hands. Entonces yo voy a quitarme la mascarilla desde acá, no acá sí, que se la aquí no. Don't touch it like that. It will be desde acá atrás y me quito la face mask. ¿Ok? So ahora quiero que ustedes piensen en consejos que le darían a las personas para cuidarse del COVID. So what advices could you give to people to protect themselves from coronavirus? So for example, in my case would be wear a mask. That can be one. Then wash your hands for 20 seconds. Okay. Quiero que todos me manden al chat un consejo que sepan about the coronavirus. Text me there to the chat privately. Mándenlo al privado. No lo vayan a mandar en copia para todos. No. Privately send it to the chat an advice to protect yourselves from coronavirus. Y ya regreso a ver sus ejemplos. Denme un segundito. Okay, let's see the advices. We have 3. Don't touch your eyes. Exactly. Street food sería, street food.
don't buy street food. Like this. Comida en la calle? No, no, no. Don't buy street food. Una cosa es lo que sería el consejo y otra cosa es lo que de verdad hacemos. Use alcohol gel usually. Alcohol gel, yes. Pero eso tiene un nombre en English. Bueno, de hecho aquí tengo uno. Sí. So it's hand sanitizer. Ese sería el nombre correcto. Hand sanitizer. Ok. Se dice alcohol gel. Ellos lo llaman como hand, como mano. Y sanitizer, que es sanitizador. Así. So we'll be like that. Hand sanitizer. Uy, me equivoqué. Sanitizer. Like that. Hand sanitizer. So yes, esos son los advices for the COVID-19. Mañana vamos a ver unos que traigo acá. Y mañana ojalá podamos practicar un poco más y no estemos so busy. Ok, guys, eso sería todo por hoy. Pueden retirarse. No hay problema. Thank you for your participation. I will see you tomorrow. Thank you so much, Miss. Thank you. Bye. Bye, Miss. Thank you. Bye. Bye, Wendy. Bye. Bye, Linda.